Dentro de las actividades, también en el área médica, importante destacar lo que resta del 2017. Vemos aquí la información que finaliza el 31 de diciembre la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y las paperas. Es importante conocer más detalles acerca de las distintas campañas que se efectúan, que se realizan en Puerto López. Bueno, así están las cosas acá en el Centro de Salud. Doctor, licenciado William Vázquez, del Centro de Salud aquí en Puerto López. Sí, buenas tardes. Pues efectivamente se lleva a cabo lo que es la culminación de la campaña de vacunación contra de rubiola, paperas y sarampión. Son campañas que vienen, por cierto, de determinado tiempo, entonces esperemos que a lo posterior vengan, puede ser dentro de 1 o 2 meses vuelve a darse la campaña, pues como pueden ver en el cartel, en este caso hay una edad específica, en muchas ocasiones se abre para toda la comunidad en general. Entonces, en este caso es de 1 a 6 años, ¿no? Sí, la campaña se basaba en eso, en vacunar a la totalidad de la población de niños de 1 a 6 años. Entonces, lo cual se refleja en los índices que se llevan en cuenta en cuanto a estadística en la unidad. Entonces, se refleja que hemos logrado cubrir un 95%, ya tenemos el 5%. Ese es un logro del 2017, podemos decir, ¿no? Una cobertura. Sí, en cuanto a cobertura tenemos eso, el 95% de la población. Claro que falta ese 5%, pero que es población aledaña, a la cual muchas veces por las condiciones no se puede llegar a ellos. Entonces, por eso es que no se ha logrado cubrir el 100%, pero en cuanto al porcentaje sí tenemos un alto índice en cuanto a la cobertura. Sin embargo, es fundamental hacer este llamado a ese 5% del sector rural, como usted lo ha mencionado, ya que es fundamental para el desarrollo de... Sí, este tipo de campañas son fundamentales, por lo que en una entrevista anterior yo les mencionaba a ellos que cuando vayan, o sea, no necesariamente lleguen aquí, sino que cuando vaya nuestro personal por trabajo extramural en cuanto a vacunas, a chequeos médicos, pues que le abran las puertas, porque hay gente que ve Ministerio de Salud porque sus hijos no desean que lo pinchen y eso, cierran las puertas y eso, entonces... Por esa razón también se ha quedado rezagado ese 5%. Perfecto. Es lo que solicito como director del Centro de Salud. Perfecto. ¿Qué se viene para el 2018 en sus primeros días, estimado doctor? Bueno, adicional también a la pregunta que me realiza, creo que es importante destacar que en cuanto a emergencia ya tenemos, se tiene elaborado lo que es el plan de contingencia para la culminación del año 2017 e inicios del 2018. Entonces, contamos con la ambulancia, se encuentra funcional, no hay inconveniente, tenemos todos los choferes, también se encuentran ya reintegrados, el personal médico, enfermeros, entonces para lograr la cobertura de lo que son las festividades que se pueden llevar en fin de año, en caso de presentarse algún tipo de inconveniente en las diferentes festividades que se vaya a dar, pues estamos prestos para cubrir. Doctores, ¿cuántos doctores tenemos? Bueno, tenemos lo que es el chofer de ambulancia, paramédico, 2 médicos, una enfermera y tenemos también personas que llegan a colaborar, que están haciendo sus diferentes tipos de estudios. En este caso vienen a ser tecnólogos que llegan a colaboración a la unidad. Perfecto. Es importante entonces destacar, don Silvio, esta situación para las emergencias que se puedan suscitar durante el fin de año. El Centro de Salud, acá su director, se está preparando, ha hecho el respectivo plan de contingencia para estar preparado para atender en caso de alguna emergencia. Finalmente, en los primeros días de enero, algún tipo de campaña que se venga, ¿se va a continuar con otra campaña? ¿Cómo está la campaña del VIH? Bueno, sí, hemos logrado la cobertura en cuanto a embarazadas. Lo que teníamos previsto, lograr el total de embarazadas de aquí en nuestro cantón. Entonces, lo cual se pasó como un informe a nivel distrital. Ellos tienen conocimiento también. Pero igual la campaña culmina el mes del VIH, sí, pero la campaña continúa de largo. Entonces, no solo para embarazadas, como lo dije cuando se lanzó, valga la redundancia, la campaña del VIH, pues sino para todo tipo de pacientes que deseen realizarse, lo pueden venir, aquí se le da las respectivas indicaciones de qué debe realizar y se le realiza lo que es la prueba. Entonces, a inicios de año vamos a estar en lo que es promoción de salud. En cuanto tenemos, por ejemplo, lo que es charlas de nutrición a personas con discapacidad, nutrición a los usuarios, lo vamos a estar llevando a cabo dentro de las instalaciones, que son temas varios también a tratar, todo en cuanto a salud. Y lo más relevante viene a ser lo que es la concientización a las personas por lo que es el Día Mundial de Lepra, el 27 de enero. Ajá. 27 de enero, correcto. Sí.
Muy bien, estimado licenciado, deseándoles a usted el mayor de los éxitos el año venidero y por el bien de la salud del Cantón Puerto López, expresar también la invitación a la colectividad para que los servicios que brinda el Centro de Salud estén siempre a la disposición de ellos, ¿no? En todo caso, un feliz año, mi estimado licenciado. Muchas gracias. Igual para la audiencia también le deseo lo que es un feliz año, que tengan un conjunto familiar lleno de armonía, paz y que el año que viene sea lleno de éxitos para cada uno de ellos y para ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros retornamos a estudio, don Silvio Mero, acá con las cámaras, y también don Guillermo Santiana en estudios. No se olvide, quemar el viejito, todo lo negativo que se quede atrás. Viene el 2018, un nuevo año. Desde acá el Centro de Salud de Puerto López, informó para ustedes Tony Quijijo.